Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Los Secretos de mi Cocina. Para aquellos que no me conocen, yo soy Jamie y el día de hoy te traigo la receta de una guarnición para esta época decembrina o para cualquier época del año. Y es un rollo de vegetales navideño, así le llamé porque también lleva una decoración muy bonita y para eso necesitamos los siguientes ingredientes. Vamos a necesitar 3 zanahorias grandes, así como 2 papas grandes cortadas en cubitos sin la cáscara y las vamos a poner a cocer. Vamos a necesitar también lo que es media taza de chícharo, el chícharo que te venden en lata normalmente. También lo que es media taza de caldo de pollo granulado. Vamos a necesitar pimiento morrón para decorar, así como también una manzana grande cortada en cubitos sin la cáscara, algunas ramitas de perejil. Vamos a necesitar también lo que son 4 huevos cocidos. Vamos a quitarle obviamente la cascarita y demás que estén completamente cocidos. Vamos a necesitar lo que es media taza de crema y también lo que es una taza de mayonesa. Puedes invertir estas cantidades y 3 sobres de grenetina, cada uno de 7 gramos. Lo que vamos a hacer es muy sencillo. En la media taza de caldo de pollo o de puede ser de verduras, vamos a agregar los 3 sobres de grenetina, vamos a mezclar perfectamente bien y lo vamos a dejar reposar durante 15-20 minutos. Durante este tiempo el caldo de pollo se va a poner durito, es decir, la grenetina va a absorber todo el líquido. Pasado ese tiempo, lo que vamos a hacer es muy sencillo. En un bol suficientemente amplio vamos a colocar lo que es la papa, la zanahoria, así como también la manzana, los chícharos y vamos a agregar también parte de la mayonesa y parte de la crema. Deja en un recipiente una cucharada de mayonesa y una cucharada de crema. Esto es porque vamos a meter lo que es la grenetina, lo vamos a meter 30 segundos al horno de microondas para que se derrita y se haga una especie de mielecita o bien a baño María. Y esta la vamos a mezclar con la cucharada de mayonesa y la cucharada de crema. Ya que lo tenemos, vamos a mezclar perfectamente bien con las verduras, que todo quede impregnado, como si estuvieras haciendo un tipo ensalada de pollo, por así decirlo, pero va a quedar un poquito más aguadito. Vas a ver que se siente así, un poco líquido, pero necesitamos que todo quede perfectamente bien impregnado de esta crema. Ya que lo tenemos, lo vamos a reservar un momento. Vamos a utilizar un molde para gelatina. Yo voy a utilizar un molde rectangular. Estos me gustan, que son los de tipo, los son de silicón, porque es mucho más fácil de desmoldar. Lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a engrasarlo, es decir, a una servilleta le vamos a poner unas 5 gotitas de aceite y vamos a empezar a pasarlo por todo el molde, ¿ok? Esto es para que sea más fácil de desmoldar. Lo que vamos a hacer es poner la mitad de la mezcla en el fondo de nuestro molde para gelatina. Lo vamos a colocar que se vea planito y vamos a poner los 4 huevos cocidos, ¿ok? Los vamos a poner así en hilerita y posiblemente vamos a vaciar la otra mitad de la mezcla y también vamos a hacer que en la parte de arriba quede completamente plano. Ya que tenemos esto, lo que yo hago en este molde, como es un poquito delgadito, se mueve, lo pongo sobre una charola para hornear y vamos a tapar nuestro molde con papel aluminio o bien con el plástico que es para alimentos y lo vamos a llevar a refrigerar durante 2 horas. Lo puedes meter también al congelador durante 1 hora y lo vamos a desmoldar justo antes de servir. ¿Qué es lo que hacemos? Como este molde es mucho más fácil, empezamos a apretar por la parte de afuera
y también con los dedos vamos despegando un poco, pero es más fácil por la parte de afuera empezar a presionar y vas a ver cómo se va separando nuestro rollo del molde. Ya que lo tenemos, lo único que hacemos es colocar un plato, ya sea un plato, una charola. Yo en este caso tuve que utilizar un plato redondo porque no tenía uno rectangular. Lo vamos a poner encima del molde, volteamos y ya con esto tenemos nuestro rollo perfectamente bien hecho. Para la decoración es muy fácil. ¿Recuerda que te dije del pimiento morrón rojo? Bueno, vamos a cortar tiras gruesas y luego a la mitad y vamos a empezar a simular lo que son los petalitos de las nochebuenas, ¿ok? Esto es, no te tiene que quedar exactamente igual, lo único que haces es como que una especie de triangulitos y luego decoramos con el perejil. De esta forma vamos a tener nuestras nochebuenas para decorar nuestro rollo navideño. Y por último, para esta presentación y puedas ver cómo se ve por dentro, vamos a partir una parte para que observes que en medio están los huevos cocidos, súper, súper rico. Ya con eso tenemos esta guarnición súper fresca, nuestro rollo de vegetales navideño. Y así es como queda nuestro rollo de vegetales. Lo que puedes hacer es ponerle un poquito más de crema y menos de mayonesa. Puedes invertir las cantidades si es que no es mucho de tu agrado la mayonesa, ¿ok? Puedes invertir las cantidades y de esta forma va a quedar del sabor que a ti más te guste. Y aquí tengo un pedacito del rollito. Me gusta probarlo donde está el huevo. Muy rico con la mezcla de sabores. Si a ti no te gusta el chícharo, porque el chícharo tiene un sabor un poquito más fuerte, por así decirlo, puedes omitirle, puedes ponerle solamente papa, zanahoria, manzana, puedes ponerle el apio, que el apio tiene, siento que tiene el sabor un poquito más ligero que el chícharo, o simplemente manzana, papa y zanahoria, y con eso es más que suficiente. Obviamente teníamos que sustituir la cantidad de chícharos, es decir, dividir en tres, poner un poquito más de papa, un poquito más de zanahoria, un poquito más de manzana, para que las cantidades pues nos cuadren al final. El tipo de molde que yo te comenté es el que te venden en cualquier supermercado, que es el que es para gelatina. Me gusta ese tipo porque es muy fácil de desmoldar, como pudiste ver, aparte que queda de una presentación súper linda. Es una guarnición realmente muy rica, muy fresca. Digo, independientemente que hay lugares que hace frío en la época decembrina, la verdad se nos antoja algo fresco, o donde hace mucho calor, pues esto queda más que excelente. Espero que te haya gustado esta receta. Si es así, recuerda darle like y compartirla con tus amigos en las redes sociales. Como siempre, recuerda que en la cajita de información te voy a dejar el listado de todos los ingredientes que utilicé, cantidades y demás. No olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis videos y activar la campanita de notificaciones. Si ya estás suscrito y no la has activado, te sugiero que lo hagas para que YouTube te avise cada vez que subo un video nuevo. Muchísimas gracias por verme, les mando muchos besos y nos vemos en la próxima. Bye.